Hola, en esta ocasión te traemos la falcemia. La va a tratar el doctor Javier Rojas León, quien es médico neumólogo y naturópata. Doctor. Para este tipo de enfermedad que está relacionado con una serie de implicancias, damos las siguientes recomendaciones que son curativas, atención, curativas y también preventivas. La desnutrición, la debilidad, los problemas en la sangre, incluso la leucemia y el cáncer en la médula serán tratados a través de estas recomendaciones sencillas pero eficaces. La tisana de plantas que utilizaremos llevarán las siguientes hojas: hierba luisa, limoncillo, flor de tilo, suelda con suelda, menta, cola de caballo, anís estrella y muérdago. Servirá una pequeña cantidad de cada planta por 5 minutos en 6 vasos de agua y tomará 2 vasos tibios en cada oportunidad a las 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche, con 5 gotas de sangre de grado en cada una de las veces que tome el té. También tomará 6 vasos diarios de jugo puro de berro, remolacha o betarraga, tomate maduro, espinaca y zanahoria. Se mezclará una cucharada de aceite de oliva y 10 gotas de ajo para cada vaso durante el día. Y también vamos a mezclar un vaso de jugo puro de rábano, un vaso de jugo puro de brócoli, un vaso de uvas sancochadas, uno de auyama o zapallo cocido y un vaso de leche de soya. Se mezcla todo y toda esta composición se toma durante el día poco a poco hasta terminar todos los vasos mezclados. Se molerán 10 cucharadas de nueces, 10 de maní, 10 de almendras, 10 de castañas, 10 de pecanas, 10 de semillas de zapallo o auyama, atención, 10 de coco seco rallado, y se va a mezclar todo y se va a comer diariamente 2 cucharadas por día. Excelente recuperador para este tipo de enfermedades. Y un médico poderoso para la falcemia es el baño de sol. Durante 40 minutos se debe tomar 2 veces por día, dijimos que a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. El baño vital de 15 minutos 3 veces por día, el baño de tronco de 20 minutos 2 veces por día y la envoltura de arcilla tibia todas las noches, durante el día cada 4 horas y durante la noche toda la noche en forma completa. ¿Y las cápsulas recomendadas son? Recomendamos maca, maca polen, alfalfa, noni con sábila y maca ginseng, que son cápsulas muy reconocidas que se deben tomar una de cada frasco cada vez que tome el té de plantas. Vamos a ver qué podemos comer. Dígale no a las bebidas alcohólicas, grasas animales, no a las carnes de todo tipo, no a los alimentos picantes, no al chocolate y vinagre, no al hierro soluble que se toma y que se consigue, no debe usar esa persona, no a la ansiedad y a la preocupación, pero dígale sí a 4 platos diarios de ensaladas de verduras frescas con aceite de oliva y poca sal, frutas variadas en abundancia. Y ponga atención a esta receta: 1 litro de jugo de naranja, 6 cucharadas de miel de abeja, 5 gotas de limón, 2 cucharadas de jalea real y 2 de leche de soya. Se mezclan todas y se toma en el día 2 o 3 veces al día. Es un excelente restaurador de este tipo de enfermedad. Y ya sabe usted que si no tiene la enfermedad, pues bien puede prevenirla tomando las recomendaciones que aquí les damos. Somos el Ministerio Evangelístico Internacional Naturaleza y Salud. Consúltanos ahora para Santo Domingo, República Dominicana, al 809
234-4475. Para los Estados Unidos, 231-544-7142. Y para la Internet, www.naturalezaysaludmisionera.org. Recuerde que solo Dios otorga la bendición de la salud por medio de la fe en Jesucristo. Acéptelo y confíe en Él. Dios te bendiga y te salve.